Yo también comparezco en este caso auxiliado de Zaida González, de Manuel Fernández, número 2 y número 3 respectivamente de la candidatura al Cabildo, y grandes exponentes de lo que quiere representar también esta candidatura para Tenerife. Hemos intentado configurar una candidatura atractiva partiendo de las premisas con las que yo concibo lo que debe ser el gobierno de la isla, y es equilibrio y representación municipal. Por tanto, no es casualidad que en esta candidatura me acompañen hasta 12 personas que son en la actualidad concejales, que lo han sido recientemente o que son incluso exalcaldes, que van a dar ese toque necesario de municipalismo que tanto demanda la gestión del Cabildo y que tanto hemos echado en falta en estos últimos tiempos. Por otra parte, también guarda un equilibrio entre perfiles profesionales y también entre representación de las diferentes vertientes de la isla. Una importante representación de la zona metropolitana, también de la zona sur y, por supuesto, en este caso, pues como me ha tocado a mí el honor de ser el cabeza de lista, evidentemente la zona norte y sus problemas estarán muy presentes también en el devenir de la actuación de esta candidatura y de su oferta programática. Que se quiere centrar mucho en la gestión, pero también en las personas y, por tanto, no olvida a ningún colectivo, no olvida ninguna procedencia, también incluye una representación importante de la comunidad canario-venezolana que tenemos en la isla y que por tanto también va a tener muy presente sus problemas y sus demandas. Por lo demás, simplemente añadir que repiten tres candidatos con respecto a la pasada plancha, a la pasada lista, por tanto la renovación supera en poco el 90%, una apuesta nueva, con una ilusión nueva y con las ganas de conseguir esa renovación para el conjunto del gobierno de la isla. De la renovación de esa forma de hacer política que practicamos desde el Partido Popular y que también creo que merece Tenerife. Esa que va a ser que podemos tener en la isla un gobierno que atienda de verdad las prioridades de los tinerfeños y que se centre en lo importante y no en lo accesorio y no en las ocurrencias. Ese es el propósito principal, pero también somos conscientes que desde aquí podemos ir ayudando a fortalecer el proyecto regional de Canarias y por tanto esta plancha va a hacer que el Cabildo mantenga esa faceta de liderazgo de la vida política insular, también de la vida económica regional y evidentemente también desde aquí queremos contribuir a que nuestro país haya un gobierno adecuado, ese gobierno que este domingo 28 tiene que salir de las urnas y que tiene que dar estabilidad al país, que tiene que apoyar el proceso de recuperación económica que iniciamos y que se ha visto seriamente comprometido en los últimos 10 meses y sobre todo también desde aquí hacer una reivindicación a la estabilidad institucional, a la unidad política del país y que eso solo lo puede garantizar, evidentemente, una victoria del Partido Popular. También le vendrá bien a Tenerife tener a Pablo Casado en la Moncloa. Así que también, desde nuestro pequeño grano de arena, vamos a intentar contribuir a que esa estabilidad política se asiente en Tenerife y en el conjunto de España. En primer lugar, agradecerles el que hoy estén aquí, en estas puertas de la Junta Electoral, en donde desde el Partido Popular de Tenerife venimos a hacer una doble presentación. La lista al Cabildo de Tenerife, encabezada por el compañero, por López Afonso, quien luego podrá explicar un poco cómo ha sido ese devenir del desarrollo de la misma, y la lista al Parlamento por la isla de Tenerife, que en esta ocasión tengo el honor de encabezar, y que quiero anunciarles que es una lista, desde mi punto de vista, sumamente preparada, una lista muy analizada, una lista en la cual hay renovación. Lógicamente, hemos hecho una conjunción entre la experiencia de personas como Luz Reverón con la incorporación de nuevas personas, yo mismo, que no he sido diputado regional, o Gustavo González, quien también estará en el número 3 en la misma. A partir de ahí, una representación de personas que han tenido la posibilidad de ser concejales en algunos ayuntamientos, otras personas que han estado en otras ocasiones al frente de responsabilidades en el partido. En definitiva, me siento como aquel entrenador que se siente sumamente satisfecho con la alineación que ha podido hacer. Esto lo dije también el día de la presentación de los candidatos en los distintos municipios y hoy me repito, y me repito porque a pesar de que no ha sido sencillo el poder llegar a la conclusión final, porque este partido goza de esa salud, de la posibilidad de contar con personas que también estarán sentadas en el banquillo y por lo tanto tomar la decisión de que esta persona es la que tiene que ir en este número y la otra no, pues ha sido sumamente complicado y creo que en esta ocasión la ratificación del Comité Electoral ha sido sumamente importante. Y ahí salimos al terreno de juego
con toda la ilusión del mundo, también con los pies en el suelo, siendo consciente de la realidad y de que el Partido Popular en Tenerife goza de una buena salud, de muchas posibilidades y que al fin y al cabo, saliendo de estas elecciones nacionales, en las cuales ahora no sabemos si estamos en pre-campaña, en campaña de las nacionales, de las autonómicas, de las locales, creo que va a ser sumamente importante hablar de las personas y que la ciudadanía en general tenga en cuenta quiénes son las caras de quienes vamos a representar a cada una de las formaciones en cada una de las administraciones.